buenos días, bienvenidos a Mi Parque, tu casa, esa cita que ustedes tienen de lunes a viernes a las 9:35 de la mañana con nosotros para que conozcamos más de la vida saludable, esas herramientas que usted necesita para cambiar estos hábitos. Recuerden que hoy es miércoles 30 de septiembre, se acabó el mes, así que con toda la actitud le agradecemos a lo que sucedió en el mes, a lo bueno y a lo malo que sucedió. Y empezamos mañana un nuevo mes y con toda la mejor actitud que tenemos. Cristian Barrera, buenos días, ¿cómo está? Vea, yo estoy feliz, además, porque hoy vamos a hacer deporte y eso me pone a mí como con la 10 superpuesta. ¿Hizo ejercicio ya hoy? ¿Cómo? ¿Ya hizo ejercicio hoy? Lo voy a hacer ahora. Ah, bueno. Ah, este, el que claro. Ay, es no, que y lo complemento en la noche con todo lo que nos enseñe nuestro profesional del INDER. Y precisamente damos las gracias, como decía Manuela, a este mes que se termina, un mes de amor y amistad, pero también acompañado de bienestar y de muchos tips que tuvimos en Mi Parque, Tu Casa. Y continuamos porque vamos a cerrar precisamente este mes con broche de oro. El primero de ellos, un llamado a la concientización de la prevención de esos embarazos adolescentes. Hay una campaña muy bonita que ustedes van a conocer más adelante y para eso nos va a acompañar el secretario de Juventud de Medellín. Y también vamos a tener el día de hoy yoga, porque sí, no solamente vamos a hacer actividad física con el INDER, sino que también tenemos yoga el día de hoy. Como a través de esta práctica milenaria, que no solamente es meditar, no solamente es colocar una postura, sino integrar nuestra mente, cuerpo y espíritu. Así que no se lo pierdan. Y por parte del INDER también vamos a tener actividad física, que eso sí va a ser un poco más activo, más movimiento, y como decía la profe ahorita, detrás de cámaras va a ser un detodito. Vamos a entender ahorita qué es un detodito cuando uno hace ejercicio. Esa palabra me preocupa a veces, pero no, vamos a darle. Vamos a darle primero con la frase del día. Nos vamos a conectar con ese mensaje que quizás hoy a usted le puede llegar y dice: todo en la vida es temporal. Si las cosas van bien, disfrútalas. Si las cosas van mal, no te preocupes. Nada es para siempre. Listo, nada es para siempre, así que tenemos que disfrutar. Ayer tuvimos un aguacero impresionante, muy, 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 muy fuerte, y a los minuticos salió el sol. Nada es para siempre. ¿Listo? Y yo creo que también eso aplica no solamente para las cosas negativas, sí, que a veces, listo, lo negativo también, digamos que decimos, va a pasar, sino también para lo positivo, y por eso es que hay que disfrutar todas esas cosas lindas que nos pasan día a día y acompañarlas siempre de una sonrisa y del bienestar, porque para eso también estamos acá. Muy bien, caballero, ¿sabe qué? Le voy a decir una cosa de una vez, yo decido cuándo. Perfecto. Sí. Me parece. ¿Le parece? Me parece, y acompaño también a todas las mujeres y a todas esas familias que hoy están decidiendo cuándo van a hacerlo. Y para hablar precisamente de esta campaña, nos acompaña el secretario de Juventud de Medellín, Alejandro Mata. Alejandro, bienvenido. Lo tuvimos primero de manera virtual, pero ahora sí ya está acompañándonos acá con una distancia porque seguimos cuidando esos protocolos de bioseguridad. Pero bienvenido a Mi Parque, Tu Casa. Bueno, buenos días, Cristian, Manuela. Muy buenos días a todos, a la ciudadanía juvenil. Especialmente a todos los que se han cuidado. De nuevo, muchas gracias por todo lo que han hecho durante estos meses de cuidado en sus casas. Yo decido cuándo. Es una muy buena estrategia que lleva liderando el despacho de la gestora social, Diana Marcela Osorio, muy importante para los jóvenes. Tenemos muchos temas para hablar, pero aprovecho siempre darle las gracias a todos por lo que se han cuidado estos días. Muy bien, ¿de qué se trata esta campaña? Muchas, sabemos que las altas cifras de adolescentes embarazados siempre va a ser grande. O sea, no podemos decir que porque ahora estemos en el 15%, que puede ser una cifra baja, y lo que se quiere con esta campaña es que se pueda llevar a que hablemos de después de un 14, un 10, y ojalá estuviéramos hablando de un 0%, pero es ser conscientes de la realidad que tenemos y ser conscientes de cómo tenemos que hacer el llamado a los jóvenes a que tomen la decisión en el momento correcto y hacerles entender cuál es ese momento correcto. Sí, hay tres temas supremamente importantes sobre el asunto: vida, autonomía y brechas sociales. Aproximadamente, digamos, en los últimos años, pero tenemos unos datos interesantes del año 2018, y es que casi el 15.8% de los totales de embarazos de la ciudad, ese 15.8 eran embarazos adolescentes, embarazos de mujeres jóvenes. Esa situación, uno, pone en riesgo su vida, pone en riesgo diferentes situaciones en las que eventualmente pueden perder la vida, pero también hay un problema de autonomía, un problema en el que las mujeres van perdiendo progresivamente autonomía en las decisiones y en su construcción de plan de vida, y por supuesto ese embarazo adolescente también afecta ese acceso a oportunidades, pero también esa mejora continua en la generación de ingresos, es decir, entra en un círculo vicioso de la pobreza que es bastante preocupante. Por eso, digamos, esta campaña Yo Decido Cuándo es el resultado de este liderazgo de la gestora social, porque se vienen haciendo buenas cosas durante muchos años, se vienen haciendo mejoras y se ha reducido notablemente el embarazo adolescente, pero siempre
siempre tendremos que mejorar mucho. ¿Cuál es la virtud de lo que estamos haciendo ahora? Estamos articulando muchas secretarías. La gestora social está liderando la Secretaría de Mujeres, de Juventud, la Secretaría de Inclusión Social y las demás secretarías, como el INDER también, con el propósito de que todas las acciones sean articuladas. Esto es una campaña de formación, de pedagogía, de conversación, de diálogo. Tenemos un propósito también muy importante, un llamado a los hombres especialmente. El tema de las paternidades responsables es supremamente importante. Esto no es una situación, Cristian y Manuela, esto no es una situación de las mujeres. Esto es una situación que nos corresponde a todos como sociedad, pero también a los hombres. Tenemos que empezar a participar de la responsabilidad que requiere la planificación familiar. Esto no solo se lo podemos asignar como una carga a las mujeres, así que este llamado también es especialmente para los hombres jóvenes y la construcción de las familias responsables que estamos haciendo en la ciudad. Qué lindo hacerlo de manera integral y como usted lo dice, secretario, creo que es un llamado precisamente a esa parte de la integridad, no solamente de la mujer, sino de la familia. Hay algo que también estuve leyendo y es que son más de 500 profesionales que están alrededor de este proyecto. Hablemos un poco, digamos, como de qué personajes son los que integran precisamente ese equipo de Yo Decido Cuándo. Bueno, una situación bastante importante sobre los profesionales. Digamos que había como en antaño una lectura de que esto debía venirse como una reflexión moral, alguna censura sobre el embarazo adolescente. Yo creo que se ha trabajado y se ha ahondado mucho en un acuerdo ético sobre la palabra. ¿A qué me refiero? Un acuerdo ético sobre que la conversación sobre el embarazo adolescente se hace con trabajadores de la salud, se hace con psicólogos, se hace con psicólogos, se hacen con todas las personas que utilizan la palabra como la manera de generación de procesos de formación. ¿Qué significa esto? Personas del INDER también, la importancia de tener espacios de recreación y deporte para a través de eso generar conciencia, pero también personas y diferentes profesionales de la Secretaría de las Mujeres, profesionales de la Secretaría de la Juventud y así de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos. Lo que estamos logrando es articular diferentes profesiones, articular diferentes espacios para que la conversación con los jóvenes, en este caso las mujeres adolescentes y sus compañeros, sea mucho más abierta y ponerlo sobre la mesa. Yo creo que poner sobre la mesa la discusión a través de la ética del cuidado es mucho mejor que esas censuras morales que muchas veces generan. Secretario, usted decía algo muy importante y sabemos que el llamado se lo hacemos puntualmente a esas mujeres adolescentes, a esas niñas que sabemos que muchas han quedado embarazadas antes de los 19 años y donde se pueden limitar y donde, a ver, no queremos juzgar porque ahora no, una niña nos esté viendo y tenga menos de 19 años y está en embarazo y decir es lo peor que me está sucediendo en la vida, no es una realidad y lo tienes que asumir con responsabilidad, pero es el hecho de en qué momento de mi vida entonces empiezo a crecer como profesional. Pero el punto de el hombre, ojo, es que el hombre también se limita, la mujer puede tener el bebé, pero el hombre también se puede llegar a esa limitación y entender que esto es un plan de pareja y como pareja tenemos que ser responsables y cómo juntos podemos crecer. Realizaron unas caravanas, salieron a las calles a decirles, venga, usted decida cuándo. Sí, muy importante las caravanas porque fueron elegidas también con mucho tino, con mucha tranquilidad. Eso también es un mensaje importante. Sabemos que hay zonas de la ciudad donde hay mayor, digamos, embarazo adolescente. De nuevo, retomando la reflexión, esto no es una censura sobre el embarazo adolescente ni una reproche moral sobre las compañeras que resultan embarazadas, sino que es un llamado a decidir cuándo y cómo lo hacemos. Decidimos empezar en Villahermosa, estuvimos también en la zona nororiental, especialmente porque nuestros indicadores, nuestra manera de medir el embarazo adolescente nos dice que es la zona donde tenemos que ir a llevar. ¿Qué hicimos? Fuimos con las diferentes secretarías, las diferentes entidades a conversar con los diferentes jóvenes, los y las jóvenes, también para llevarles un kit que tenía como propósito generar conciencia, generar una reflexión sobre la planificación familiar y la importancia de que esto sea consentido entre hombres y mujeres. De nuevo, y yo quiero hacer esta reflexión importante de nuevo a los hombres, ¿cuál es la importancia de esta situación? Y es que los hombres tenemos un alto grado de responsabilidad. Manuel, ahí decías sí, algo importante, y es que a los hombres nos afecta diferente el embarazo adolescente. Evidentemente son las mujeres las que soportan las brechas sociales, las que se les restringe la autonomía y las que están poniendo en riesgo su vida. Por eso el llamado a que nos sumemos a la responsabilidad, tanto una maternidad decidida, pero también una paternidad responsable.
Qué Muy lindo. Bien, entonces, también parte de esta campaña tenemos a una cantante antioqueña, a mí me encanta esta mujer, es Gina, y Gina, junto a la gestora social, dicen, impulsan, vamos a ponerlos a todos a cantar, y a ponerse la 10 en eso. Entonces estamos hablando de un TikTok donde ellas hacen ese llamado, y donde en este momento están moviendo a los jóvenes a que asuman este reto. Entonces, secretario, deme unos segundos para que veamos el TikTok de Gina y veamos de qué se trata, para que otros, porque todavía se pueden en este momento, pueden seguir participando, ¿cierto, secretario? Sí, hasta el 5. Hasta el 5. 5 de octubre. Muy bien, entonces vamos con el TikTok de Gina. Escucha, esto es para ti. Yo decido cuándo cuidar mi cuerpo y respetarme lo primero. Para ser padre o madre debo ser primero. Todo lo que sueño, todo lo que anhelo, mira. Yo vine a dejar huella en esta vida que es muy corta. Mi inteligencia siempre me abrirá las puertas. Echar pa'lante teniendo la disciplina. Y cuando yo crezca llegará el momento de ser el gran padre que algún día sueño. Tengo la conciencia, me cuido primero. Y yo nunca renunciaré. Por lo que sueño siempre lucharé. Esto es para ti. Ole. Ole, y precisamente la invitación es esa, como decía Gina, que primero cumplamos nuestros sueños y luego si es necesario decidir ser padres, porque también hay muchos que quizás decidan que no, pero usted me estaba hablando algo ahorita, secretario, y es que pueden participar, pero ¿participar para qué? O sea, ¿qué nos podemos ganar las personas que van a estar ahí pendientes? Además de que aplaudo que sea a través de estas herramientas digitales, sí, porque los jóvenes quizás se van a sentir más cautivados. Sí, un tema importante también para destacar, es entre los 13 y los 19 años, es una convocatoria que está abierta, todas las condiciones, requisitos de participación los van a encontrar en medellin.gov.co. Importante, el llamado, digamos, lo más importante del TikTok es el mensaje que nos manda Gina, la importancia de tomar la decisión de manera autónoma para garantizar, digamos, la construcción de un plan de vida. Claro, pueden participar, van a estar en la convocatoria en la que si ganan van a poder obtener, digamos, una infraestructura tecnológica, un computador, pero también van a tener un espacio para conversar y tener un diálogo directamente con Gina y con la gestora Diana. Un desayuno. ¿Usted se imagina uno con Gina y con la gestora social y el computador? No, pues queda perfecto. Perfecto para que participe. Aparte de que la ganancia ya fue ese mensaje y esa reconstrucción quizás de esos imaginarios que teníamos de una familia y de todo el tema del embarazo responsable. Entonces, creo que vale la pena apostarle, ya saben, de 13 a 19, mano, no te da, pero puedes incentivar a otras personas. Tranquilo, secretario, que esto funciona así, pero yo ahorita que tenemos yoga y actividad física, a mí tampoco me da, pero no importa, la invitación es para los jóvenes entre 13 y 19 años. Y ahí años. Está, cuando nosotros los adultos, cuando ya pasamos esa edad, podemos incentivar a los jóvenes que conozcamos a que se integren a esta campaña, que se integren a ese y que realicen el reto del TikTok. Recuerden que lo pueden hacer a través de las redes sociales de la secretaría, pueden seguir a la gestora social, pueden seguir a la alcaldía de Medellín y por supuesto a Gina Rose, que nos hace todo ese llamado para que haya ese movimiento. Secretario, ese último mensaje cortico para que esos padres que en ese momento nos están viendo, quizás esos jóvenes, les llegue, porque realmente yo decido cuándo. Bueno, a los padres, comprensión, palabras, comunicación y diálogo. A los jóvenes, orejones. ¿Qué significa eso? Escuchemos. Hay personas siempre dispuestas para acompañarnos. Esta alcaldía está para acompañarles, para hablar con ustedes. Yo decido cuándo. Es la manera más responsable de tomar la decisión en la vida. Muy bien, secretario. Muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Como siempre, bienvenido con muy buenas noticias y realmente con cada campaña que ustedes tengan aquí es bienvenido en Telemedellín y, por supuesto, en Mi Parque, Tu Casa. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo gigante. Gracias. Bueno, y antes de irnos a un pequeño corte, vamos a escuchar a la gestora social Diana Osorio, que nos tiene un mensaje, nos tiene un resumen de esta campaña y ya regresamos con más de Mi Parque, Tu Casa. Yo Decido Cuándo es una campaña que lanzamos desde la Alcaldía de Medellín para la prevención del embarazo adolescente. Queremos empoderar a todos nuestros jóvenes para que logren estudiar, para que alcancen sus metas y puedan planificar y posponer la maternidad o la paternidad. Yo Decido Cuándo es una campaña que hacemos con todo el corazón para seguir disminuyendo esta curva donde casi el 15% de los embarazos que se presentaron en nuestra ciudad fueron de adolescentes. Queremos que eso llegue a cero. Soñamos con que nuestros jóvenes puedan estudiar, puedan viajar, puedan realizar todos sus sueños.
sueños. Los invitamos a unirse a todas las redes sociales de la Alcaldía de Medellín, a mis redes sociales, para que miren qué consiste toda esta campaña y el concurso que vamos a hacer en TikTok con Gina, que es una cantante hermosa de nuestra tierra y que también fue madre adolescente, y en el que vamos a estar entregando 4 computadores a nuestros jóvenes para que sigan estudiando y puedan posponer su maternidad o su paternidad. Los invitamos todos a visitar nuestras redes sociales. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Seguimos con más de Mi Parque, Tu Casa, y seguimos con buenas noticias, y por eso vamos a hablar a esta hora de colágeno hidrolizado. Giovanni, ¿cómo estás? Muy bien, Manuela, muy bien, ¿y ustedes? Saben que ayer nos estaban preguntando, pero venga, ¿qué es el tema del colágeno hidrolizado? Entonces muchas personas no les queda claro cómo el tema y hay que volver a contar desde el principio y bien clarito para que esas personas que ya pasaron los 25 años, porque yo ya me sé el discurso completo, hay que empezar a ayudarse, tener una ayudita más. Entonces, ¿qué es el colágeno hidrolizado? Correcto, efectivamente, para empezar, es una buena noticia, como lo dices. El colágeno es una proteína que está presente en nuestro organismo, es decir, no es una sustancia ajena, extraña que le estemos introduciendo. Sí. Tradicionalmente la conocíamos con fines estéticos, siempre lo recalcamos. La persona que toma colágeno se le nota, los demás lo notan. Piel, uñas, cabello, efectivamente van a estar más bonitas, más hidratadas, más saludables con un buen nivel de colágeno. Pero la función del colágeno sobrepasa esa de nuestro organismo, Manuela. Sí. ¿Por qué? Porque está presente en casi todo nuestro organismo. Son muy poquitos los tejidos del cuerpo que no tienen colágeno. Articulaciones, músculos, paredes sanguíneas, dientes al interior de nuestros ojos. Muchos tejidos, son sí. Muchos tejidos y con una especial función en el organismo, pero con un pequeño agravante, Manuela, siempre lo decimos. La capacidad que tiene el cuerpo para asimilar colágeno y para procesarlo se pierde alrededor de los 25 años, empieza a disminuir paulatinamente, y a eso se le suma un ítem más, y es que efectivamente no vamos a decir que en la canasta familiar no hay colágeno, hay muchos productos que tienen colágeno, la carne, los frutos secos, el pescado. Pero necesitamos esa ayudita además. Correcto, por una razón muy especial, y es que ese colágeno es una molécula muy pesada, y al organismo se le hace muy difícil procesarla, asimilarla, entonces así como la tomamos, la eliminamos. Es por eso que nuestro colágeno, ese es el primer factor y la primera buena noticia, es que es hidrolizado. Eso quiere decir que se pasa por un proceso natural, enzimático, para hacer la molécula mucho más delgada. Al hacerla más delgada, el cuerpo, como la recibe, la distribuye a los tejidos que la necesitan, y esa deficiencia de colágeno en nuestro organismo va a empezar a ser suplida. Con esa deficiencia hay muchos problemas, Manuela, dolores en las articulaciones, sí. Problemas en la circulación, no descansamos bien al dormir porque está presente en nuestros músculos y necesitan funcionar muy bien, problemas de la visión, un sin fin de problemas que empiezan a aparecer, además de los estéticos, se nos nota en la piel, uñas, cabello, los demás lo notan, retarda la aparición de las líneas de expresión, de celulitis, de estrías, esos digamos como los problemas que aparecen con el colágeno. La segunda buena noticia, Manuela, y es que no es cualquier colágeno hidrolizado, no es únicamente colágeno hidrolizado, está enriquecido, ese es un diferenciador muy importante de nuestro colágeno en el mercado, que tiene más de 11 vitaminas y minerales, todas de importante y fundamentales para la salud de nuestro organismo, todo el complejo B, que es hidrosoluble. Eso quiere decir que no hace reserva en nuestro cuerpo, entonces tenemos que estarlas consumiendo constantemente, a veces nuestra dieta no es óptima, este es un complemento ideal. B1, B2, B3, B6, B7, B9, B12, biotina, me encanta mencionarlo porque es un producto muy difícil de encontrar en la canasta familiar. Vitamina C junto con el zinc, propicio para las defensas, aceites omega, calcio, fósforo, hierro. O sea, me estás diciendo que todo eso está en este tarro. Presente nuestro colágeno. Muy con bien. Usted solamente tomar una cucharadita diaria en un vaso con agua, en un jugo o en leche, está obteniendo, además del colágeno hidrolizado, todos estos nutrientes, usted lo va a empezar a sentir muy ligero en la salud, van a aparecer, a desaparecer los dolores en las articulaciones, todos esos problemas propios de la ausencia de colágeno en nuestro organismo. El cuerpo lo va a empezar a agradecer. El cuerpo se lo agradece. Pero Giovanni, entonces, ¿pero qué? ¿Eso me va a afectar mucho el bolsillo o hoy tenemos un regalito? Claro que sí, hay un regalo muy especial y no afecta el bolsillo. Recordemos que invertir en salud, Manuela, es lo mejor que puede haber, porque ¿sí? Si no, tarde o temprano lo vamos a pagar más caro. Normalmente, un solo frasco
de colágeno en nuestras tiendas tiene un costo de 59.900, sí. Sin contar que se paga con tarjeta de crédito, que hay un costo por el domicilio, pero hoy, como hemos tratado de mantenerlo durante estos días, la promoción es muy especial, y es a las primeras 19 llamadas que se comuniquen ya, van a tener la posibilidad de llevar dos frascos de colágeno hidrolizado por 59.900, es decir, son dos por el precio de uno. 19 llamadas que se comuniquen ya, si se comunica más tarde, de pronto no alcanzan. 609-0110, 609-0110, y nuestra línea nacional, WhatsApp, pueden dejarnos mensajes, llamadas perdidas, 310-513-4100. Nuestro domicilio, Manuela, en Medellín y área metropolitana, desde Niquía hasta La Estrella, es gratis, sin ningún recargo adicional, se lo llevamos hasta la puerta de la casa, y pequeño recargo para envíos a nivel nacional, lo hacemos llegar a todas partes de Colombia, incluso lo hemos enviado a otros países, así que recuerden la promoción, dos frascos de colágeno hidrolizado, potenciado o enriquecido con muchos otros elementos, domicilio gratis entre Niquía y La Estrella por 59.900, es una promoción para no dejar pasar, al 609-0110, 609-0110, nuestro call center, y al 310-513-4100, llamadas perdidas o un mensaje de WhatsApp, también lo vamos a contestar todos oportunamente. No, Giovanni, más claro no pudo haber quedado, entonces espero que esa promoción la aprovechen muchos de Mi Parque Tu Casa para que se integren y empiecen a sentir más salud, y recuerden, dos tarros por el precio de uno. Giovanni, muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Un abrazo gigante. Bueno, continuamos con más de Mi Parque Tu Casa. Vamos a seguir con el segundo error, les venimos mostrando por medio de un entrenador, Juanes Ochoa, que nos está diciendo cuáles son los errores más comunes que cometemos ahora que estamos haciendo ejercicio en casa. Entonces vamos con el error número 2. Con ese segundo error que es más común y que ahorita con el tema que hemos vivido de estar mucho tiempo en casa, vemos que la gente comete. Muy bien, les acabo de decir que si coges para todos los lados, no vas a escoger un programa de entrenamiento apto al objetivo que en realidad necesitas. Si no sabes cuál es el objetivo, vas a empezar a salpicar programas de entrenamiento que seguramente no te van a llevar a ningún lado. ¿Vas a hacer ejercicio? Sí. ¿Vas a sudar? Sí. ¿Vas a hacer deporte? Sí. Pero no vas a estar orientado a un objetivo que seguramente es lo que deseas y es lo más importante. ¿Eso me puede traer lesiones? Seguro que sí. Porque si no tienes, por ejemplo, una rodilla apta y haces una rutina donde hay muchos saltos, esa rodilla va a comenzar a doler y con el tiempo va a generar una lesión que te va a interrumpir un proceso de entrenamiento. Con estos dos primeros errores, demos las dos primeras soluciones. La primera es, una vez tengas claro cuál es tu objetivo, hay que comenzar un proceso de entrenamiento guiado, orientado por un profesional en la materia, que sea quien diga cómo van las cargas, cómo van las repeticiones, cómo va la técnica y hasta dónde puedes ir, con el único objetivo de que no renuncies al proceso y puedas llegar a la meta. Y continuamos acá en Mi Parque Tu Casa, esta vez con una invitación muy especial, y es a hacer yoga. Recuerden, el yoga no tiene que ver con algo religioso, es una actividad física que si bien nos ayuda a nosotros también desde esa parte física, nos ayuda también a concentrarnos, a buscar nuestro espíritu y mediante la meditación a aquietar la mente. Y para eso tenemos una gran profesional que nos acompaña el día de hoy, Alana Vera. Alana, bienvenida a Mi Parque Tu Casa y gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Cristian. Bueno, hablemos de qué es el yoga y quién lo puede practicar. Bueno, la práctica de yoga esencialmente es una práctica íntegra, donde nosotros trabajamos no solamente la meditación, sino también actividad física que nos permite entrar en equilibrio con cuerpo, mente y espíritu. ¿Qué tiene de diferente la práctica de la actividad física como tal y la práctica de yoga? En yoga siempre vamos a buscar un propósito superior, por eso es adecuado para cualquier práctica religiosa y no única en particular. Entonces, puede ser también una meditación activa que estamos haciendo en ese momento cuando estamos haciendo cada postura o cada asana. Entonces, hoy lo que les invitamos es, atrévase. Usted de pronto dice, es que yoga es para las personas que tienen mucha flexibilidad y no tiene que ser así necesariamente. Entonces, hoy con la profe Alana queremos que ustedes se motiven, que ustedes entiendan que nosotros no somos expertos en yoga y que simplemente nos estamos atreviendo a regalarnos esa práctica. Claro que sí. Entonces, comenzamos.
Claro que sí. Vamos a iniciar entonces al frente en el mat, en la parte delantera. Vamos a traer estas manos al pecho, esto se llama un mudra. Y en este mudra simplemente vamos a visualizar un propósito superior. Este propósito superior, imagínatelo que lo tienes entre las palmas de las manos. Y vamos a tomar una inhalación profunda. Exhalamos por la nariz. Y vamos a abrir los ojos. Muy bien, vamos a empezar sincronizando el movimiento del cuerpo con el movimiento de la respiración. Así que vamos a llevar las manos hacia adelante. Inhalo. Palmas de las manos se miran entre sí. Y voy a exhalar llevando las manos hacia los lados. Siente como la espalda soporta el movimiento de los brazos. Inhalo profundo, manos hacia arriba. Exhalo. Y parte de la práctica, vamos a seguir haciendo este movimiento, parte de la práctica es entender que las extremidades no se limitan al movimiento entre ellas. Ellos surgen o ellos emergen del tronco, de nuestro centro, y desde aquí nos vamos a mover. La última, inhalo profundo. Exhalo. Muy bien. Ahora vamos a hacer una torsión, vamos a entrelazar las manos, por favor. Y vamos a llevar las palmas de las manos hacia arriba, elevo, elevo, elevo. Y voy a tratar de no dejar que las costillas se abran, las traemos hacia adentro. Sentimos cómo activamos el abdomen y las costillas. Y ahora vamos a hacer un leve giro. Y para hacer este giro voy a pedir que por favor mantengan esas costillas adentro. Y vamos a girar hacia el costado izquierdo. Inhala profundo, exhala y busca profundizar en ese giro un poco más. Con la próxima inhalación volvemos al centro, exhalamos y giramos nuevamente hacia el lado derecho. Mantén esa respiración nasal profunda y larga. Costillas siempre adentro. Inhalas profundo, vuelves al centro. Los brazos ya deben estar bastante calientes. Exhalamos, bajamos. Muy bien. Ahora inhalo profundo, brazos al cielo una vez más. Exhalo y voy a flexionar las rodillas ligeramente y voy a llevar las manos sobre las tibias. Si podemos llegar al piso, eso está perfecto. Si no, no hay ningún problema. Y acá vamos a buscar extender las piernas con la fuerza de los cuádriceps. Sientan los muslos fuerte y voy a buscar alargar la columna. Mirar hacia el frente lo más posible. Exhalo y llevo las manos al piso. Vamos a llevar una pierna atrás, luego la otra. Ahora nos vamos a fijar muy bien en la posición de las manos. Vamos a sembrar la raíz del dedo índice en el mat. Esto nos va a ayudar a fortalecer las muñecas y evitar molestias. Vamos de nuevo a sincronizar el movimiento del cuerpo con el movimiento de la respiración. Inhalo, extendiendo la columna, voy a arquear, miro hacia el cielo. Y con la exhalación, rechazo el suelo, escondo el coxis, el sacro y entro en gato. Inhalo, miro hacia el frente, alargo la columna. Exhalo, cabeza adentro. Inhalo profundo. Y exhalo. Dos veces más. Inhalo profundo y busco alargar la columna lo más posible en esta extensión. Y exhalo. Busco arquear la espalda lo más posible. Última, inhalo. Exhalo. Muy bien. Vamos a despertar un poco de calor en el cuerpo. Vuelvo a una posición neutra. Rodillas van a ir al ancho de caderas y vamos a esconder los deditos. Vamos a sentir ahora. Vamos a levantar las rodillas a 3 centímetros del suelo. Escondo el sacro, o sea, voy a traer el ombligo ligeramente hacia adentro y levanto. Sostengo una, activando el abdomen muy suavemente. Dos, mantén esa respiración por la nariz. Tres, excelente, vamos súper bien.
4 y 5. Ahora vamos a levantar la cadera lo más posible y esta es muy conocida, la llamamos perro abajo. Y vamos a mover un talón al suelo, luego el otro, rechazando el suelo con las manos. Siente cómo la espalda se fortalece. Abrimos también las axilas y vamos a sentir ese estiramiento en la parte posterior de la pierna por los isquiotibiales. Muy bien, despertando el cuerpo de a poquitos. Y ahora busco proyectar ambos talones al suelo. Si no llegan, está bien, no te preocupes. El yoga no trata de ser más flexible. El yoga trata de ser lo suficientemente flexible como para vivir nuestro día a día de manera inteligente. Ahora miro hacia el frente y camino con los pies. Los traigo al frente entre las manos. Inhalo, flexiono rodillas, miro hacia adelante. Y con la exhalación vuelvo y bajo. Flexiono rodillas una vez más. Y ahora levanto el torso, vértebra por vértebra. Lo último que llega es la cabeza. Brazos al cielo, inhalo. Sonríe, exhalo. Manos por el centro. Muy bien. Vamos a llevar pierna izquierda atrás, por favor. Yo voy a ir en espejito. Voy a mantener el talón de atrás levantado. Ahora flexiono la rodilla de atrás para cuadrar la cadera. Extiendo la pierna. Abro el pecho, mano a cintura. Nos aseguramos de tener la rodilla justo encima del tobillo. Siente cómo estiras toda la parte anterior del cuerpo, los cuádriceps también. Y ahora brazos de cactus a los lados, inhalo. Y exhalo, extiendo los brazos arriba. Inhalo profundo. Exhalo, vengo hacia adelante y traigo la pierna derecha al frente entre las manos. Me levanto. Vamos a llevar la pierna contraria atrás. Flexiono rodilla, bajo, me quiero asegurar de tener las caderas mirando hacia el frente, estiro, mano a cintura. Aprovecho este momento para abrir el pecho. Cuando abrimos el corazón, nos abrimos a todas las posibilidades de la vida, no solamente las que son agradables. Encontramos el propósito en lo incómodo. Ahora brazos de cactus con la próxima inhalación. Exhalo y extiendo brazos. Muy bien, me proyecto hacia adelante y junto los pies. Muy bien. Ahora esta postura también es muy conocida. La llamamos el árbol. ¿Listo? Para hacer el árbol vamos a crecer raíces. Vamos a levantar los deditos de los pies, las abrimos y nos aferramos. Ahora voy a levantar la rodilla izquierda. Con esta inhalo profundo y puedo abrir la rodilla en el tobillo. Si sientes que hoy es un buen reto para ti, puedes levantarlo sobre el gemelo y evita siempre la rodilla. Si te sientes más aventurero o aventurera hoy, puedes subir hacia la ingle. Siente cómo el muslo presiona el talón y el talón presiona el muslo. Esconde la cola un poco y vamos a traer las manos al centro del pecho, cultivando el equilibrio no solamente físico, sino también emocional y espiritual. Brazos al cielo. Busca un punto fijo. Extiende los brazos con la fuerza de los tríceps, costillas adentro. Y vuelvo y bajo. Excelente. Vamos a cambiar de pierna, me vuelvo a enraizar con los deditos de los pies, giro pie derecho, paso primero por el tobillo, luego el gemelo y aquí te puedes quedar donde te sientas más cómodo o cómoda. Podemos subir también a la ingle, buscamos un punto fijo, sentimos la presión entre el talón y el muslo, muslo y talón, escondo la cadera para mejorar el equilibrio, manos al centro del pecho. Sonríe, sin caerse y vamos arriba.
manos al centro del pecho. Excelente, muy bien. Alana, dime. La invitación a las personas para que se conecten con estas prácticas, entender que no hay que saber mucho, simplemente dejarse guiar y entender que hay un paso a paso donde tú decías, si hoy te quieres retar, no hay una competencia, hazlo tú, es tu proceso. Cada uno lo tiene. ¿Cuál es la invitación que le podemos hacer a los televidentes para que se integren más con esta práctica, que no solamente es una actividad física que nos ayuda a sentirnos mejor, sino a vernos también mejor cuando vemos esos progresos? Pues la invitación es a que te escuches siempre, a que siempre escuches tu cuerpo, a que le prestes atención a esos pensamientos que van pasando en la medida en que vas yendo y encuentres un lugar, una persona, un profesional que te pueda apoyar en esa práctica. Hay muchos videos en YouTube, pero yo siempre voy a recomendar buscar un profesor o un grupo de personas que ya vienen practicando y ya de ahí entonces empezar a buscar dentro de ti, ¿dónde están todas esas soluciones? Realmente eso es muy importante porque no solamente nos ayuda a descubrir nuestro propio cuerpo, yo no sé si usted le habían dicho en algún momento cierre las costillas, pero todo ese tipo de tips nos ayudan a conocernos internamente y a descubrir también esos lugares que normalmente no llegamos con un ejercicio físico normal o con una actividad física. Muchísimas gracias, Alana. ¿Cuál es esa red social donde las personas de pronto te pueden contactar o necesitan una guía o quieren corregir de pronto su práctica de yoga? ¿Dónde pueden hacerlo? Me pueden encontrar en @alana_vera_ por Instagram. O en Facebook también me pueden encontrar en mi página alana_vera. Una puertorriqueña viviendo en Santa Elena, ¿sí o no? Sí. De Puerto Rico a Santa Elena, muy bien. Entonces, Alana, gracias por estar aquí en mi parque, tu casa. Esperamos que vuelvas pronto para que nos des otra práctica de yoga que realmente lo que hizo fue dejarnos listos para la siguiente invitada que nos va a poner algo más activo y quiero ver a mi compañero qué es lo que va a pasar, Alana. Así que muchas gracias por estar aquí en mi parque, tu casa. Ya regresamos, no se muevan. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa. Uy, ¿qué pasa? No, yo creo que son nervios míos. Yo sí es como nerviosa de ver la profe con tanto instrumento por acá metida. Pero bueno, profe Indurlay, bienvenida aquí a Mi Parque, Tu Casa. Y ahorita estábamos hablando detrás de cámaras de hacer un de todito. ¿Qué significa eso para los usuarios? Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a ustedes. A ver, un de todito es un full body donde vamos a trabajar todos los músculos del cuerpo, donde vamos a incluir los músculos pequeños como los grandes, los pequeños como es el bíceps, tríceps, gemelos, grandes pectorales, pierna y glúteo. Muy bien. Muy completo, ¿preparado? Muy completo, pero bueno, vamos a hacerlo. Bueno, antes de eso, igual hay unas recomendaciones, las cuales que usted debe tener muy claras en su casa, cuando usted está trabajando en su casa, y es, primero, tener cuál es la condición física, biológica de la persona, si tiene alguna patología, si es hipertenso, ya sabe que todos los ejercicios no son para todas las personas, ¿cierto? Tener la indumentaria adecuada, el espacio que esté adecuado, que usted no se vaya a golpear con nada, que usted se pueda desplazar. ¿Listo? Entonces, inicialmente para todas las actividades hay que empezar con una movilidad articular, con un calentamiento, al igual que la vuelta a la calma. Entonces, vamos a empezar así rápido con una movilidad articular, siempre en orden, sea de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. ¿Listo? Ahora, hombros arriba y abajo. Eso es. Y recuerde que la actitud y la disposición es súper importante. ¿Listo? Ahora, hombros hacia atrás. Muy bien. Uy. Eso es, ya cada uno le pone su estilo. Ahora hacia el frente. Muy bien. Eso es. Caderitas al lado y lado. Cadera al lado y lado. Muy bien. Ahora, la pelvis al frente y atrás. Muy bien. Eso es, pelvis al frente y atrás. Como si fuera suya, ¿cierto? Sí. Círculo con la caderita. Eso es. Ahora cambia de dirección al otro lado. Recordemos también que todo lo que hacemos por la derecha también hay que hacerlo por la izquierda. ¿Listo? Ahora flexiona las rodillas. Ahí va a ser una movilidad articular. Lo pueden hacer en sus casas de 15 a 20 segundos. ¿Listo? Ahora levanta la punta de los pies. Eso es. Alterna una y una. Levanta. Muy bien. Ahora sube talón. Sube, sube. Eso es. Muy bien.
Ahora vamos a empezar más activo y van a marchar. Listo, marcha, marcha, marcha y acompaña con los brazos. Esa marcha, esas rodillas, tratar de que siempre vayan hacia el frente. De hecho, hay unas personas que son así, pero ya es la anatomía de la persona. Listo. Va, acompaña con brazos. Muy bien. Brazos. Sigue con los brazos y acompaña. Eso es. Cuatro más. Tres, dos y talones al frente. Talones, 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 talones y marcha de nuevo. Marcha. Lo van a hacer un poco más activo. Listo. Lo van a convertir en skipping y van a ir subiendo. Eso es. Sube. Recuerden inhalar y exhalar. Listo. La respiración es muy importante. Eso es. Va a ir subiendo. Eso es. Ahora, profe, es que yo no puedo saltar, ya sabe que sigue marchando, listo. Ahora, los invito a que cojan el bastón, listo. Esto hace parte también del calentamiento, listo. En sus casas pueden coger el bastoncito, listo. Y marchan, y con bastón al frente, eso es. Al frente, al frente, al frente. Un poco más activo, abre y cierra. Listo, abre y cierra y le sirve de calentamiento perfectamente en sus casas. Talón a la caderita. Eso es, talón. Ahora sube las rodillas y acompaña con el bastón. Eso es, acá solo, del nivel de los hombros hacia abajo. Ahora arriba. Listo, eso hace parte del calentamiento. Listo. Ah, o sea, no hemos empezado el ejercicio. Todavía no hemos empezado. Y muy bien, el primer ejercicio. Primer ejercicio, vamos a hacer sentadilla. Vamos con aquellas personas que nunca han hecho una sentadilla. Entonces la opción es hacerlo en una silla, tener como punto de referencia en una silla. Listo. La idea es que medio toque la silla y se levante. Esa es una opción. La otra, puede coger su bastón al frente. Las piernas siempre van al ancho de sus caderas, manos al frente y flexiona. ¿Listo? ¿Errores comunes? No, es bajar la caderita. ¿Listo? ¿Cuántas repeticiones puede hacer? 10. ¿Listo? Vamos por 4 más. 4, 3, 2 y sostienen abajo. Este también lo pueden incluir, que se llama sentadilla isométrica. También ayuda a aquellas personas que tienen problemas en las rodillas. Listo, lo puede hacer también en la sillita. Listo, sostienen abajo, Manuela. Estamos descansando. Abajo. Muy bien. Ahora, arriba. Este ejercicio es monoarticular. Incluye mucho, ¿listo? Entonces, bastón al lado. Al lado, espalda derechita. Pierna al lado. El empeine en punta. Listo. Empeine en punta. Recuerda que la técnica es muy importante. No importa la cantidad, sino la calidad. ¿Listo? Entonces, va. Baja y sube sin tocar el piso. Vamos por 10. 2, 3, 4, 5 más. 5, 4, 3, 2 y cambia de pierna. Muy bien. Al lado, sostiene. Para aquellas personas que ya están bien entrenadas, lo pueden hacer sin el bastón. ¿Listo? Sube. 3, 4, 5, 5 más, 5, 4, 3, 2 y descansa. Siguiente, cogen el bastón, brazos al nivel de del cuerpo, listo, las palmas hacia arriba, espalda derechita y flexiona, listo, sube, sube, esto es para trabajar el bíceps, 2, 3, ¿cuántas puede hacer? De 10 a 12 repeticiones. ¿Listo? 3 más, 3, 2, 1 y descansa. Siguiente, con las palmas hacia abajo, flexiona un poco las rodillas, lleva el bastón de los muslos solo hasta el nivel de los hombros. ¿Listo? ¿Para qué? Para proteger la articulación de los hombros. Inicia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, muy bien, 9, 10, 2 más,
Una y dos. Descansa. Siguiente, cambia la posición de las manos hacia arriba. Van a flexionar un poco las rodillas para la colita y vamos a hacer remo. ¿Cuál es la idea? Que ese bastón quede acá debajo. ¿Listo? Entonces toca, cambia la posición de las manos. Muy bien. Y sube. Muy bien. Esto es para trabajar espalda. Sigue. 5 más 5, 4, 3, 2 y descansa. Profe, como vimos, solo con la escoba de la casa, con la trapera de la casa, usted puede hacerse una muy buena rutina, mi compañera ya está sudando. No, yo estoy derritiéndome acá a poquito. Entonces, ¿cómo la creatividad en casa? Podemos hacer tantos ejercicios tan simples con un bastón. Con un bastón, una silla, o sea, hay muchos con un bolso, con las botellitas de agua, de arena. Profe, es que yo no tengo mancuernas, no es excusa. Profe, esa recomendación final, precisamente con eso, con el tema de la creatividad, con el tema de hacer ejercicios y que sean guiados por un profesional. Obviamente, tienen que estar acompañadas por un profesional, igual para evitar una rabdomiólisis, que es la ruptura de las fibras musculares, que por exceso o ejecutar algún ejercicio mal nos daña la fibra muscular. Y precisamente para eso. Despedimos programa haciendo ejercicio. Sí, pero antes de eso, hablando de ese acompañamiento, el Linder tiene preparadas unas clases virtuales, tiene preparada todo eso, sí, desde la virtualidad. Hablemos toda de eso. La semana estamos en Facebook Live. Listo. Lunes, miércoles, viernes, puntos activos, a cual la estrategia pertenezco, donde se trabaja todas las modalidades. Rumba, aeróbico, taebo, yoga, es muy completo. Bueno, profe, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa, por enseñarnos algo tan simple y tan beneficioso para nosotros. Recuerden que ustedes tienen una cita mañana con Mi Parque, Tu Casa. Vamos a preparar una paella, escuchen, vegetariana, y también vamos a hablar de los bonsáis, cuáles son los cuidados que debemos de tener. Así que, caballero, no traiga coca mañana, mañana no traiga almuerzo, porque de aquí salimos todos unos chefs con paella vegetariana. Así es, bueno, profe. Profe, sigamos. Despidamos. Nos vemos. Bueno. Chao, chao, mañana nos vemos. Mi Parque, Tu Casa. Ahora, al frente, flexiona y va de nuevo. Baja y eleva rodilla. Baja y eleva. Baja, sube. Baja, sube.